Hola de nuevo a todos. Siento el corte, es cosa técnica de Instagram y necesitaré que conecte Miguel Ángel. Lo esperamos un segundo. Bueno, simplemente acabaros de explicar que con esto lograríamos mejorar la aerodinámica interna de la caña, no solamente limpiarla con un mayor potencial higiénico, sino que la aerodinámica también se vería mejorada. Vale. Angie, si me oyes, necesitaré esto. Necesito tener a Miguel Ángel transmitir en directo con Medina Ritz. Hola, clarinetes del Conservatorio. ¿Qué tal? Tenemos aquí al aula de clarinete del Conservatorio Superior de Música de les Illes Balears, dispuestos a aprender a cómo se hacen cañas de oboe. Y así veis que podéis hacer muchas cosas también con esas cañas de clarinete. Miguel Ángel, estábamos respondiendo preguntas. Pido disculpas por el corte, es algo técnico de Instagram. No sé si se me quedan las preguntas guardadas de antes. Veo que no. Por eso os pediré a todos que los que nos hayamos quedado por responder, por favor, nos volváis a mandar las preguntas y simplemente finalizaré pues la explicación esta, ¿no? De que es simplemente el hilo de alambre, ponerlo en forma de V, tan ancho como la caña, un poquito menos, para que no rompa nada, meterlo con cuidado, como si fuese una espátula, luego apretamos un poquito sobre el raspado y lo sacamos, de forma que va a lograr que dentro sea lo más homogéneo posible el material y así tendremos una certeza de qué forma tiene nuestro material, porque si por fuera es así, pero por dentro es así, no sabes realmente las medidas, ¿no? Vale, ya te dejo a ti, Miguel Ángel. A ver, nuevas preguntas. Ahora se nos ha perdido la conversación de antes. Lo siento, chicos. Si me podéis mandar nuevas, porque había visto que Juanlu nos decía algo, pero no sé, no recuerdo exactamente. Jan Martic, hello, Miguet. Nos saludan desde Berna. Lorena nos dice, genial, gracias. Si quieres, si te da tiempo, puedes probarlo y nos mandas tu feedback con la respuesta de Miguel Ángel. Vale, Raúl Casares nos dice, tenía una caña en un huercho de 10 de 46 y apenas vibraba. La he pasado a un Kiarugi 47.2 y vibra mucho más. ¿Tanto influye el Tudel en la vibración? Interesante pregunta. Influye muchísimo. Cada Tudel ofrece unas particularidades. Entonces, claro, piensa que para empezar son Tudeles con unas medidas completamente diferentes. Entonces, algunos, o sea, en este caso el 47.2, se adapta mejor a tu forma de soplar, creo yo, que el huecho. Entonces, creo que evidentemente puede provocar todo esto. Incluso el hecho de volver a atar esa caña ha cogido otra postura y también puede ser que vibre más por eso. Y hay otros miles de motivos que pueden haber pasado para que esa caña vibre más, ¿no? Pero yo creo que principalmente es que ese Tudel se acomoda más a la forma que tienes y a la forma de soplar que tienes. Creo que va por ahí los tipos. Interesante. Raúl nos dice, al ser de 46, ¿no debería vibrar más que uno de 47? No necesariamente. Es cierto que cuando tocas, haces vibrar una caña con un Tudel de 46 y un Tudel de 47, a mí me da la sensación personal, no es para nada científico lo que voy a decir, porque además son dos cañas diferentes, son dos trozos de madera diferentes y seguro tienen un comportamiento totalmente diferente, porque son dos piezas diferentes, ¿no? Pero la cosa es que a mí me da la sensación que las ondas rompen en diferentes sitios y la vibración cambia un poco de un Tudel a otro.
Creo, eso es mi percepción. Lo que sí no tiene por qué vibrar, o sea, tiene que vibrar con los dos, no necesariamente con uno más que con dos. Es indiferente. La longitud, ese tipo, o sea, la longitud del Tudel, en cuanto al largo del Tudel, principalmente influye la afinación de la caña puesta en tu voz. Interesante. Es que hay muchos aspectos que podrían influir, ¿no? También el corcho que utilice cada marca. Yo, por ejemplo, toco con Huercio y el corcho es muy firme, ¿no? Y no sé si más o menos firme que los demás, porque un Kyarugi hace mucho tiempo que no lo tengo en la mano, pero supongo que también puede tener una influencia. Pero luego la longitud no debería de afectar a priori a vibrar más, porque también un material más largo tiene más espacio donde vibrar y podría. Es más lógico que lo que provoque más vibración o menos vibración es el material con el que está hecho. El tipo de latón que con el que lo ha hecho, cada uno tiene una aleación diferente. O sea, estoy hablando desde el casi semi desconocimiento, ¿no? Porque claro, evidentemente yo lo veo y tienen otro color diferente, con lo cual seguro que tienen otra composición diferente. No todos los tudeles tienen la misma composición, ni tienen el mismo milimetraje de grosor. Todo eso, cada marca trabaja con unas características diferentes. Si no, todos se fabricarían lo mismo. Claro. Jan nos devuelve los saludos desde Berna. Hoy va a aprender español. José Luis Molina nos manda también saludos y nos pregunta cómo utilizar la navaja para rebajar la caña. Con esto me refiero a la trayectoria y el dibujo a trazar. Interesante. Interesante. Bueno, creo que hemos hablado un poco de esto al principio. A mí me gusta, si te refieres a la forma de coger la navaja, lo cojo de forma, con la forma que trae la navaja, no es nada especial. Me gusta poner el pulgar aquí por tener control. Y en cuanto a lo que dices, para desgastar la caña, a mí me gusta pasar, o sea, utilizar esto de punto del ángulo, ¿no? Y entonces, si este es mi pulgar, para desgastar me gusta hacer este movimiento. Y evidentemente siempre con esta forma, ¿no? Para ir desgastando sobre todo los laterales de la caña, hacia arriba, más que el centro. Siempre me gusta dejar el centro y siempre hay tiempo de quitar, pero nunca se puede poner. Una de las partes más peligrosas de la caña es el centro. Interesante. Luego también tal vez yo podría decir bajo mi experiencia que podemos utilizar varios tipos de trazo, puede ser así, ¿no? Puede ser recto, puede ser en V y tal vez cuando hablas de desgastar la caña, también puede ser como si bajas todo el perfil, un escalón, ¿no? Por ejemplo, cuando quitamos el esmalte, no vamos a dejar esmalte en ningún lado, entonces ese trazo podría ser recto, ¿no? De atrás adelante. Luego, cuando quieres dar el dibujo, sí que recomendaríamos este trazo que nos explicas, Miguel Ángel, porque así como bien dices, preservamos el centro, ¿no? Aquí nos va a quedar una zona de sujeción del sonido interesante. Y luego, con un raspado en V, podríamos ajustar esta zona, ¿no? Entonces, también podríamos hablar de distintos trazos según el proceso de la caña, ¿no? Sí, lleva razón. Yo estaba hablando ya una vez hemos quitado el esmalte. Es cierto que para quitar el esmalte lo más normal es el recto desde atrás hacia adelante, hasta Sí, quitar un hasta. poco, bueno, no conozco exactamente la pregunta, pero por si algún estudiante también pues le puede interesar la información desde el inicio de la caña. Ok, seguimos y Katherine nos saluda también. Hola Katherine, ¿qué tal? Te mandamos saludos desde Insta, Palma y Pilas. Una pregunta, el do de mi oboe va muy bajo. ¿Qué tipo de forma o raspado me recomiendan usar para mejorar esto?
El do entiendo que te refieres al do central, ¿no? Si puedes responder eso, de que si es el do medio, sería de gran ayuda. Vale, entonces podemos dejar esto para responder cuando tengamos esa información. Alexander Bellorín, ¿en dónde reside la flexibilidad de octavas en la caña? Buena pregunta. La flexibilidad de la caña está sobre todo en cómo camina la vibración. Tú tienes, como hablábamos antes, de un raspado más aerodinámico, tienes más probabilidades de que la flexibilidad sea mejor. Es decir, mientras más obstáculos le ponga a la vibración, más cortes en el sonido, o sea, en ese cambio de registro vas a tener más diferencia. Luego nos preguntan también Eddie Outboys, ¿por qué en algunas ocasiones la caña puede tener un sonido cálido y oscuro en el registro grave, pero al llegar al registro agudo el color cambia a ser brillante y estridente? Puede ser por la Esto. apertura, puede ser por la apertura de la caña. Creo que puede ser por eso. Si cierras la caña, a mí me gusta, os doy un tip para cerrar la caña. No me gusta cerrar la caña así directamente. Me parece muy agresiva. Me gusta más, como hace nuestro profesor, uno de nuestros profesores, Thomas, que él pone los dos dedos y después aprieta en los dos dedos directamente. Entonces, es un poco más suave el apretar. Entonces creo que si le haces eso a la caña, va a ir mejor. Puede ser por otros motivos, pero yo, según lo que parece, por lo que nos has contado, creo que puede ser eso. A mí me gustaría también, por si ayuda, explicaría un poco, según la visión que me llega también del maestro Burke, los graves son de la caña y los agudos del oboísta, ¿no? Entonces, lo que necesitaríamos encontrar al hilo de lo que nos comentaba Miguel Ángel es la apertura que no nos impide cantar los agudos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos que forzar nuestra voz, los agudos se ven rápidamente perjudicados, porque es seguramente el registro donde, por tener menos espectro armónico, necesita más de nuestra ayuda. Entonces, creo que los agudos deberíamos pensar más en cantarlos y en algo que no nos impida cantarlos, que sean cómodos. Cuanto más cómoda sea la caña, más dulces y agradables van a ser nuestros agudos, en mi opinión. Entonces, seguimos. José Luis se ríe también. Él nos había preguntado antes cómo utilizar la navaja para rebajar la caña. Con esto me refiero a la trayectoria. Le ha hecho gracia lo que le hemos explicado. Y Catherine nos dice que sí, se refiere al do central. Entonces, necesitamos Yo poner a tonos ese do. revisaría el raspado, la punta. Creo que la punta es demasiado larga. Creo que puede estar ahí el. Tiene demasiada punta. Si yo creo que si le cortan la punta, a mí me gusta hablar de 0,25 milímetros o algo así, un filito, creo que va a mejorar eso. Perfecto, y José Luis nos dice que muchas gracias, que ok a lo que le hemos comentado. Y por el momento tenemos todas las preguntas que nos han formulado. No sé si quieres explicar algo más un poco en torno a todo lo que nos han preguntado, Miguel Ángel, mientras damos un poco de tiempo a que alguien nos pueda hacer alguna otra consulta. Bueno, siempre aprovecharía para decir un poco, siempre suelo decir que donde está el darle el toque más, el mejor toque a la caña, o sea, lo que hace más en la caña creo que es el atado. Entonces, teniendo bastante cuidado en el atado y haciendo un atado muy preciso, y muy correcto,
yo creo que ya tiene una un gran camino hecho. Y que dejo aquí. Porque no toda la gente tiene muchísimo cuidado de terminar exactamente y que cierre bien las alas y ese tipo de cosas. Y es de lo más importante. Y en el atado, Miguel Ángel, por ejemplo, muchos estudiantes o incluso también profesionales, ¿no? Nos sucede que algunas veces se nos raja el material cuando lo estamos atando, ¿no? Y bueno, yo, por ejemplo, te preguntaría qué intentas hacer tú para poner remedio a esto. Porque a veces es un poco como el reto, ¿no? Que no se rajen las cañas. Primero, quitarle con el caballete. Todos conocemos el caballete, ¿verdad? Artilugio. A mí me gusta usarlo y quitar el esmalte, pero no una fina capa de esmalte, sino quitarle bastante material para que haya más flexibilidad en esa zona, que la caña no esté extremadamente seca, puede ser un problema. Creo que no es lo normal, no es por donde va la pregunta, pero puede ser una complicación. Y también yo iría dándole, le doy, a mí me gusta darle un par de vueltas e ir tirando poquito a poco, muy, 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 muy lentamente al principio, para que el material poco a poco se vaya acomodando. Si le tiramos claro, es normal, cuando estamos atando decimos, bueno, voy a atar hoy 10 años, 20, 30. Entonces vamos, una, la ato, rápido, ¿no? Para terminar lo antes posible, porque lo que nos gusta, sobre todo, es tocar, no hacer las cañas, ¿no? Pero sí que es importante que hacerlo con tranquilidad, sobre todo ese paso, porque si va progresivamente, si el material está bien húmedo y le hemos retirado esa parte, ¿no? De exceso de tensión que haya por exceso de material en el final de la caña. De la pala, y ya tenemos todo esto hecho. Lo mejor es ir lentamente tirando del hilo para que poco a poco se vaya acomodando al tudel. Pensad que la pala tiene lo mismo, esta forma, en un principio, cuando lo ponemos en el tudel, y el tudel la va a obligar a hacer esto. Entonces, realmente, poneros en una bola de estas de yoga, ¿no? O de. Y ahora estoy tirado hacia atrás así, verá cómo os duele y os rompe algunos más que a otros la espalda, ¿no? No, pues pasa lo mismo, ¿no? Tenemos que ir acomodando al tudel poco a poco. Es un trozo de metal que es inamovible y lo que es flexible es la madera. Y con esa madera tenemos que ir cubriendo eso con tranquilidad, para que se vaya acomodando y se va poco a poco. Interesante y muy visual la reflexión del yoga y la espalda. No lo voy a Alex, explicar, no lo voy a hacer aquí de ejemplo. nos gustaría mucho ver cómo doblar la espalda para atrás, por favor. No, porque ya tendría que cerrar un mes porque me he roto la espalda. Alexander Bellorín nos vuelve a mandar otra pregunta. Esta también muy interesante. Dice: ¿por qué las cañas se despalan y a veces el movimiento que genera esta acción resulta que hace que la caña suene mejor? ¿Por qué? Puede ser por muchísimos motivos, pero uno de ellos, de que la caña vaya mejor cuando se ha despalado, es que la forma, si antes la forma era así, cuando está empalada, cuando está despalada es así. Entonces, al ser más estrecha, lo mismo te resulta más fácil porque necesita menos aire y ese tipo de cosas. Seguramente la calidad del sonido no va a ser mejor si está despalado, pero sí que lo mismo te puede resultar más cómodo, más fácil. Pero porque la forma en sí ya se ha hecho más estrecha. Y a veces, al ser más estrecha, necesita menos baño. De normal. Y ya conocemos a Alex. Es broma, nos conocemos mucho y tenemos cercanía y por eso. Y Xavi Oboe nos dice: ¿cuánto tiempo dejan las cañas secarse antes de raspar? Interesante también. Una vez,
una vez o sea, yo siempre, para mi empresa, para mí la dejo una semana, pero para la empresa mínimo 6 días, 7 es obligatorio. Porque es importante que esa madera se acomode al metal. Evidentemente, si la haces en 2 días, puede tener una caña de éxito. Incluso si la haces en el mismo día, también. No es obligatorio, ¿no? Pero sí que a mí me parece que un tiempo de mínimo 4 días es importante para que la madera tome la forma del hilo, la forma del metal. En este aspecto, me gustaría remarcar que es importante para un hoboísta también la organización, ¿no? Tanto si va a comprar una caña hecha como si va a comprar material para hacérsela, deberíamos de hacerlo con tiempo, no apurar al último momento, ¿no? Porque si hacen un pedido, ¿no? a una empresa profesional, pues va a sufrir porque necesitáis dejar las cañas un poquito con reposo, ¿no? Y si las haces tú propiamente también, pues deberías de hacerlo, ¿no? Cuanto más tiempo le des al proceso, como tú nos explicas, Miguel Ángel, pues mayor estabilidad vas a tener. Así que, organización. Hay que comprarse una agenda. Alexander nos dice, muchas gracias por las respuestas, Miguel Ángel. Te manda dos caritas sonrientes y... Alex, me quedo con las ganas, tú que eres un tío echado pa'lante, de que tocaras algo en directo y pudiésemos hacer también un poco de explicación en vivo, ¿eh? Lo dejo ahí. A ver. Tony Bordería, también otro de nuestros alumnos en el aula de oboe del Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares y recientemente seleccionado para la semifinal del primer concurso online. Nos pregunta, un saludo, me gustaría saber cómo debería ser un buen raspado base y cuánto tiempo se debe esperar para que la caña se acostumbre a ese raspado. Interesante esto también, ¿no? Creo que antes has comentado algo, Miguel Ángel, también con el proceso de un poquito de paciencia entre que recibes la caña, empiezas a tocarla, tiene una resistencia. Y darle un poquito de tiempo para que esta caña entre en el proceso de vibración y no empezar a rasparla enseguida, ¿no? Según entiendo a lo que pregunta Tony, creo que es importante. Al final estamos hablando de una caña, ¿no? Una caña es un trozo de madera, y la madera, bueno, de caña en sí, pero bueno, semejante a la madera, y eso está vivo, eso sigue creciendo y sigue modificándose, ¿no? No es un trozo de metal que es lo que hay, y bueno, se puede dilatar y contraer, pero no varía demasiado. Por eso nos afecta tantísimo los cambios climáticos, el calor, el frío, lluvia, humedad. Entonces, creo que es importante para una caña que se haga progresivamente, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hago una caña para cualquier cliente o lo que sea, lo que yo hago es, yo la ato, la dejo esos 6 días que he comentado antes. O sea, siempre tengo cañas atadas, con lo cual no necesariamente tengo que esperar esos 6 días, ¿no? Están ahí. Y lo que hago es darle un primer raspado. ¿Por qué el primer raspado? Es como decirle, mira, esta es la forma futura que tú vas a tener, pero no te la voy a terminar ahora mismo, porque si la termino ahora mismo, tengo bastantes probabilidades de que no lleguemos a un buen futuro. Con lo cual, te voy a dejar que te vayas acomodando a esto y mañana te retomaré y te terminaré, ¿vale? Eso es un poco mi relación con la caña, ¿no? Entonces, lo que me gusta es tomarme mi tiempo con cada uno de los procesos, porque me parece que es fundamental. La caña necesita, hay que sacar lo mejor de cada trozo de madera, y para sacar eso necesitamos tiempo, necesitamos tranquilidad e ir poco a poco buscando ese objetivo.
y no es de ir con locura y decir, mira, esto tiene que medir 37 y va a medir 37 y va a ser genial, no, porque eso no pasa. Una vez terminas la caña, aún terminándola con la máquina, fundamental, yo por ejemplo, yo raspo primer paso con la máquina quitándole bastante poco, dejándola bastante gorda y la dejo ahí descansar un día para que la caña ya en sí ya vaya tomando su forma. Y después, al otro día, la termino con la máquina y esa caña evidentemente no está terminada. Esa caña, cuando yo intento tocarla, va, pero no es algo maravilloso como me gustaría. Lo que quiero es buscar la excelencia en esa caña. Entonces, para eso tengo que coger la navaja y terminarla. Pero necesitamos un proceso de 2, 3 días para eso. Esa es mi forma de trabajar y creo que es por eso que las cosas funcionan conmigo, porque le doy respeto, ¿no? Ese proceso y ese camino que tiene que tener la caña. Son los mismos pasos que tomaba yo cuando no tenía la empresa, cuando yo hacía mis propias cañas para mí. Poco a poco, irlas terminando hasta llegar al punto final. Y una vez terminamos la caña, que ya la caña va muy bien, cuando yo la vuelvo a tocar mañana, al siguiente día, hay que volverle a recordar tu terminación es esta, ¿no? Y limpiarle, yo le llamo limpiar, que básicamente es aplanar de nuevo todo el raspado para que fluya bien la vibración. Entonces, son muchos procesos los que hay que hacer y es fundamental hacerlo, hay que ir, estamos trabajando con un material vivo y tiene que son esas fibras, se tienen que ir reacomodando después de cada proceso. Interesante. Muchas gracias, Miguel Ángel. Raúl Casares nos manda otra pregunta. Nos dice, ¿qué opinas de los túneles curvados? No sabría decirte porque no los he probado. Entonces, la respuesta que te pueda dar es algo teórico y ficticio. Lo mismo lo toco y me sorprende. Para diferente, o sea, de forma me crea una concepción diferente a lo que yo creo que va a pasar. Pero no me gustaría mojarme porque, como bien os digo, no los he probado y no quiero hablar sobre algo que no sé. Bueno, Perdón yo por sí. contestar esa pregunta. No, 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 faltaría, por favor. Llevas aquí 1 hora y 27 minutos de preguntas respondidas muy, muy satisfactoriamente. Y esta yo creo que puedo aportar algo. Los he probado. Creo que aportan algo en el registro grave porque justamente por ser curvos frenan un poquito la aerodinámica del aire y puede que apaguen un poquito en el registro grave el sonido, ¿no? Y por eso puede que algún oboísta que tiene una función específica que necesite esto en su día a día, en su día a día profesional o en su día a día de estudiante en una obra en concreto, puede ayudarle. En general, creo que nos quita un poquito el color y el brillo que tiene el oboe en el agudo. Y nos acerca un poquito más el reto que tenemos con el corno y con el oboe de amor, ¿no? Justamente por tener túneles curvos, cuando con el oboe y con el corno inglés, perdón, y con el oboe de amor, lo que nos gustaría sería tener túneles rectos, ¿no? En cualquier caso, pues os invito a que los probéis, pero un poco mi sensación fue esta, que apaga esa capacidad que tiene el oboe de brillar, de colorear y de dibujar con colores fantásticos, ¿no? En el agudo. Y bueno, en ese aspecto, pues me gustó menos, porque el concepto para mí es que el oboe es un instrumento agudo, ha de ser muy capaz en los agudos, ¿no? A veces creo que estamos un poquito también centrados en el registro grave y nos olvidamos de que el registro agudo brille y sea muy vivo. Pero bueno, esto es un poco opinión personal. Y luego Raúl nos vuelve a preguntar, Raúl Casares, pregunta para los dos, pros y contras de raspado a mano y a máquina. Este es un buen debate que tenemos Raúl y yo.
en nuestros encuentros telemáticos. Pros y contras. Yo diría, según mi opinión y según mi experiencia, es que cuando yo raspo a máquina, por lo general, primer y segundo paso de cada una de las cañas que yo hago, lo hago para aligerar, pero realmente siempre tengo que terminarlas a mano, porque, como decía antes, yo siempre pongo un ejemplo un poco poético, ¿no? A mí eso, me gusta decir, ¿no? Es como Miguel Ángel, ¿no? Mi tocayo. Cuando hizo el David de Miguel Ángel, dice, yo no hice el David. Es decir, yo lo saqué de la piedra y ahí estaba, ¿no? Como que yo le fui retirando material hasta que salió ahí, ¿no? Pues un poco esa filosofía es lo que yo trato de hacer con las cañas, ¿no? Es muy poético, pero es eso, ¿no? Al final la máquina es una máquina. Y cuando termina, aparte de que se deje bien las medidas de los diferentes puntos, que eso ya es otro motivo, o sea, otro tema, ¿no? Porque realmente las máquinas, algunas te las dejan todas perfectas y otras te deja un lado más hecho que el otro, en fin, ¿verdad? Según la cuchilla, según muchas cosas. Y al final siempre hay que terminarla. Pero aparte de que lo único que hace la máquina es dejarte siempre las mismas medidas en el trozo de madera, decirlo, ¿no? Es decir, aquí 26, aquí 37, aquí 42, aquí 53, aquí, eso. Y te lo repite una y otra vez. Pero al final son trozos de madera que tienen unas características diferentes, cada uno de ellos. Entonces, al final, cuando terminas de hacer la caña con la máquina, ahora tienes que tocarla y buscar dónde tienes que quitarle de un sitio y de otro para encontrar el buen sonido y la comodidad en ese trozo de madera. Porque cada madera tiene sus características, cada trozo de madera. Y al final la máquina te copia, pero no te saca la personalidad de la caña afuera. Esa es mi opinión, o sea, y hago bastantes cañas al día, ¿no? Y al final siempre hay que terminarlas a mano para encontrar todo eso, ¿no? Igualar todas las partes. A mí me gusta terminarlas todas con micrómetro y para buscar esa simetría que debe de tener la caña. Zona más hecha que la otra, no. Tiene que ser siempre simétrica, una parte con la otra. Y claro, evidentemente la máquina te ayuda a encontrar esa simetría porque al final siempre te la deja igual. Y ya sabes más o menos, cuando llevas mucho tiempo con la máquina y ya conoces la máquina, al final siempre tienes que hacer los puntos de no. Miguel Ángel, te hemos perdido. Ahora estás aquí de vuelta. Genial. Sí, perdón. ¿Dónde os habéis quedado? No, creo que si has explicado todo, creo que estaba que hemos llegado hasta el final. Ah, Entonces, como pone que era pregunta para los dos, en pros y contras del raspado a mano y a máquina, yo, en mi opinión, diría que no hay contras, yo creo, sino hay pros mal ubicados, ¿no? De la misma forma que diría, no hay un alumno malo, hay un sistema rígido que no se le adapta, ¿no? Pues en este caso igual, creo que el pro de la máquina es que no le tiene miedo al raspado en el centro, ¿no? Y que es un raspado equilibrado, porque el equilibrio, el balance son palabras importantes para la confección de las cañas. Y luego, el pro que tiene el raspado a mano es que es capaz de personalizar, ¿no? Creo que eso es una ventaja que tenemos con el oboe. Respecto a todos los demás instrumentos, nosotros somos capaces de personalizar aquel material que utilizamos para nuestro fin, para lograr nuestro fin, que es la música. Entonces, lo que yo diría es intentar fijarnos y tomar de la máquina el raspado sin miedo en algunos puntos, en algunas zonas de la caña, y el raspado homogéneo, que no significa que se tenga que hacer con una máquina, porque muchas veces pues es una adquisición un poquito cara, que, bueno, pues también
ahorrando un poquito con los conciertos y tal, se puede llegar a lograr, pero tal vez de momento no la tenemos, ¿no? Pero con la mano podemos fijarnos en imágenes de cañas raspadas con máquina y bueno, y intentar imitarlo, ¿no? Y luego el pro que tiene la mano, evidentemente, que no tiene la máquina, es pues que puedo raspar aquí y aquí en concreto, ¿no? Porque cuando hablamos de la punta, podemos hablar de la punta en general o podemos hablar de puntos en la, o partes en la punta. Y hay máquinas que raspan partes de la caña, pero no partes o zonas de esa parte en concreto, ¿no? Entonces, creo que ese es un pro indiscutible para el raspado a mano, ¿no? Yo utilizaría ambos y el fuerte de cada uno lo aplicaría en la zona. Esa es mi visión. A mí Alex. personalmente, perdón Sí. por interrumpir de nuevo, Bien. a mí personalmente mi raspado de una caña, muchos que habéis hecho talleres conmigo lo habéis visto, que siempre intento mostrar ese raspado. Miguel Ángel, perdona, pero te oímos muy bajo de nuevo. ¿Me oís mejor? Sí, mucho. A ver. Como decía, todo el que ha hecho algún taller conmigo, ha estado en los talleres que he estado mostrando, que he estado haciendo por varios conservatorios y escuelas y tal. Siempre muestro una forma de raspar que yo digo que es bastante rápida, ¿no? Es decir, entonces al final la máquina yo diría que es para aligerar, pero a mí personalmente con ese tipo de raspado yo diría que soy un pelín más lento que la máquina, evidentemente no puedo ser igual, pero en 2 minutos ya puedo tener una máquina, una caña raspada. Y la ventaja de hacerla con el raspado es que al final tú lo puedes personalizar y buscar. No siempre vas a tener la misma caña, ¿no? Ya cuando la terminas, puedes conseguir de esa caña pues, más grave, más duro. Es lo que yo creo que lo que se refirió un poco antes, Bruno. Que es importante que tú puedas personalizar todos esos sitios, que la máquina te lo deja siempre las mismas medidas, ¿no? Y es importante que tú puedas, o sea, la ventaja que tiene el hecho de trabajar con navaja es que tú puedes modificar eso. Gusta siempre tener el control. Por eso a mí me gusta mucho raspar con navaja. Perfecto. Luego Alexander Bellorín dice, abro espacio publicitario, Medina Ritz da servicio personalizado. Fin del espacio publicitario. Gracias, Alex. Creo que los alumnos en la clase en Palma le llaman bastante porque, como os digo, Miguel Ángel nos escucha y nos da siempre el consejo de dónde retocar. Es muy hábil en esto. O sea, no es exclusivo, perdón no es exclusivo de vuestra aula, o sea, es un servicio que yo ofrezco en general. Yo puedo, siempre que yo pueda ayudar, os ayudaré a cualquiera. Y bueno, no siempre solamente con vosotros, sino que hay muchas personas que me contactan para hacerme preguntas. Y siempre que esté en mi mano, siempre ayudo. Es parte de. O sea, nosotros en Medina Reed, voy a abrir un pequeño paréntesis. Nuestro objetivo no es solamente la venta de material y accesorios, etc. Como todos los que nos seguís en las redes, nosotros intentamos hacer un mundo virtual para el egoísta. Intentamos mostrar información, mostrar diferentes profesionales de diferentes campos, no solamente el campo de el concertista o el. Sino también teóricos, todo lo que se nos ponga a tiro, nosotros siempre intentamos acercarlo para que la gente lo conozca, ¿no? Y bueno, creo que muchos de los que estáis siguiendo nosotros lo sabéis. Entonces, nosotros intentamos siempre ayudar a lo máximo, ¿no? Todo esto que yo estoy haciendo con lo del universo paralogista, ¿no? Básicamente es por mi relación, o sea, lo que yo he vivido personalmente. Es decir, yo también soy profesor, doy clases, tal, y cuando
hay veces que vas a un alumno y le hablas de auténticos maestros del oboe y hay veces que no los conocen, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar en que es necesario un lugar donde poder dar todo ese tipo de conocimiento y de información, no solamente para el oboísta, sino todo el que se quiere informar. Y aparte, hay muchos padres de oboístas que siempre están muy ilusionados y siempre se intentan empaparse de todo lo que está relacionado con su hijo o hija, ¿no? Entonces, todo esto lo estamos intentando llevar a cabo en Medina Ritz, ¿no? Todo el que conoce nuestra página, aprovecho para el que quiera puede visitarnos, es www.medinaritz.es. Ahí en la sección del blog tenéis un montón de curiosidades del oboe, los talleres que nosotros hacemos, siempre anunciamos dónde vamos a ir, en las redes. Y también información para Te perdemos un poco, Miguel Ángel. quería hacer un inciso, ¿no? Para deciros que siempre nos tenéis ahí, a colación de lo que venía diciendo Alex. No solamente estamos para surtiros, sino también estamos para ayudaros en todo lo que podamos, en conocimientos de todo lo que está en nuestras manos, Muy bien. Y Raúl Casares nos pregunta. ¿Qué te preguntas cuando una caña no va bien? ¿Cómo sabes de dónde la tienes que raspar? ¿no? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué te preguntas cuando una caña no va bien? ¿Cómo sabes de dónde la tienes que raspar? A sonar un poco extraño lo que voy a responder, ¿no? Pero noto como las vibraciones en la boca. Es una cosa muy extraña, no sabría explicarlo. Que esas vibraciones te va sugiriendo dónde tengo que raspar. Christian Smith nos dijo que es importante a la hora de hacer cañas dejarnos guiar por nuestro por mucho interno, ¿no? Es como dejarte guiar por qué te sugiere a ti mismo tu experiencia. Y es un poco lo que yo hago. Y esa caña me va diciendo, suena muy raro, ya sé que suena muy raro, pero me va diciendo, uy, pues hay que quitarle el campo, hay que quitarle el campo de mierda, ya viendo dónde me falta vibración. No sabría decir exactamente, es muy amplio todo esto. Muy bien, pues bueno, de momento no tenemos más preguntas y veo también que se va terminando el tiempo, nos quedan 15 minutos, entonces vamos a esperar un poco, si nos quieres también explicar algo de o repasar algún apartado, Miguel Ángel, que creas que sea más importante de lo que hemos ido hablando y si nos mandan alguna pregunta más, la responderemos y si no, pues iremos cerrando. No sé, preguntadme vosotros. Creo que llevo mucho tiempo aquí hablando y ya empiezo a estar un poco loco. Raúl te dice que muchas gracias a los dos, muchas gracias Raúl a ti por participar. Todas las preguntas que habéis hecho han sido muy interesantes y creo que nos sirven a todos, a mí el primero. Alex dice, sabiendo que debemos el equilibrio entre oboísta y caña, ¿por dónde comenzarías a buscar las diferencias en el material o en el tudel? Yo buscaría la carencia. Primero, lo que he dicho antes, tener una meta. Porque es muy fácil buscar variantes sin saber dónde quieres ir. O sea, muy fácil no, es muy difícil. Es decir, si no sabes dónde quieres mejorar por mejorar, es un absurdo. O sea, no es un absurdo, evidentemente siempre tenemos que mejorar, pero es más lógico encontrar dónde queremos ir. Es decir, encontrar tu prototipo de caña, tu prototipo de sonido, de comunidad y de todo, e ir buscando hacia ese punto. Entonces, cuando tú ya tienes un lugar fijo a dónde quieres llegar, ahí es donde hablamos de variantes.
¿vale? Y claro, ¿qué varía? Pues depende de lo que te falte. Es decir, si en tus cañas tú sientes que falta resonancia grave o resonancias agudas, no sé, mil cosas que pueden ser, o se queda muy abierta, se queda muy cerrada, la caña se me queda muy baja, se me queda muy alta, ¿no? Entonces ya, cuando ya tienes un objetivo y sabes dónde quieres ir, entonces ya vamos hablando y me vas diciendo, por ejemplo, a mí particularmente, ¿no? Me puedes llamar y decir, mira, Miguel, pues noto que cuando estoy tocando me pasa lo que me habéis estado haciendo hoy aquí, podéis hacerlo directamente conmigo. Si, cuando me vais a pedir, por ejemplo, un material, decir, ah, es que siento que me queda, como decía antes la chica, el do medio me queda abajo. Eso lo mismo puede solucionarlo con esto. O es que el re agudo, re sobreagudo, se me queda abajo. Bueno, pues lo mismo no es problema de la caña, o sí. O podemos probar esto, probar lo otro. Pero para eso, primero, es fundamental que tú tengas mucha conciencia de cómo está tu caña, de que ya estás creando buenas cañas, o sea, puedes tocar con ella. Pero ahora puedo tocar con ella, pero no me siento cómodo porque mi objetivo es este y entonces quiero llegar ahí. ¿Qué puedo hacer para llegar ahí? Entonces ya vamos cambiando parámetros poco a poco hasta encontrar eso. No es una cosa de que digamos, mañana tengo que llegar ahí. Bueno, es un proceso, ¿no? Cuando yo envío la primera caña, es difícil dar en la diana. Pero claro, después de dos, los que me conocéis ya lo sabéis, después del segundo envío ya os he encontrado y muy probable que deje la caña como la necesitáis siempre. Pero porque ya os conozco y sé lo que necesitáis. Pero yo ya encuentro ese objetivo, ¿no? Cuando con cada cliente yo encuentro qué es lo que le gusta a él, me sitúo en su objetivo e intento llegar a él con lo que él me ha pedido. Si necesita algún cambio, bueno, pues lo vamos trabajando y en varios con varios modelos de caña, varias diferencias que hemos hecho, hemos llegado a eso. Por ejemplo, un trabajo que he hecho duramente ha sido con Jaime González. Él, en un principio, lo que le mandé el primer pedido, ya le gustó. Dijo, ah, me gusta. Esto me gusta para tocar. Vale. Pero cambiaría esto, porque me siento que necesito tal. Vale. Evidentemente, tiene en su concepción de sonido y de comodidad muy claro en la cabeza. Entonces, él me dice, yo probaría esto para llegar aquí. Lo discutimos, se lo mando. Ah, sí, mejor. ¿Mejor o peor? Peor, volvemos atrás. Mejor, vale, seguimos ese camino. Quiero llegar a este punto. ¿Yo haría esto? ¿O cómo lo ves? ¿O qué harías tú para lograr este punto? Vale, yo cambiaría ahora. Primero hemos cambiado el tudel, vale. Ahora vamos a cambiar la forma. Vale, cambiamos la forma. ¡Pum! Más cerca o más lejos del punto final. Y así poco a poco llegar hasta el punto final. Cuando llegamos a ese punto, evidentemente ya lo tenemos claro y es inamovible. Solamente variar para ver si es mejor y volver atrás, si no lo es, ¿no? Pero Muy bien. tenemos que ir poco a poco creándonos unos objetivos hasta llegar a ese punto. Pero no cambiar por cambiar. Muy bien. Interviene también Sara Roper, a la que también le quiero mandar un especial saludo. Sara Roper, muchos la conocéis, es una fantástica oboísta, es solista en la Orquesta de Sevilla y actual presidenta en la asociación AFOES, la Asociación de Fagotistas y Oboístas de España. Están haciendo un fantástico trabajo. Sara nos hace una pregunta, nos manda una pregunta muy interesante que dice: ¿Puedes explicar un poco sobre el diámetro del tubo que eliges para las palas? Creo que esto es muy interesante también al unirlo a lo que has comentado antes de la zona de la caña donde tú entiendes que tiene la vida, ¿no? O la vitalidad y la durabilidad. Bueno, el diámetro creo que es, no sé si es tu pregunta, Sara, pero el diámetro está totalmente relacionado con la apertura de la caña, como bien dice Bruno, ¿no? Bien, con un diámetro más abierto, con un diámetro mayor,
la caña va a quedar más cerrada y con un diámetro. La caña va a quedar más abierta. ¿Vale? Miguel Ángel, se te ha congelado un poco la imagen con lo de los diámetros. Si podría repetirlo, por favor. Repito. Con un diámetro mayor, la caña queda más cerrada, ¿no? Porque si tenemos un diámetro así, cuando, imaginaros, ¿no? Si tenemos un diámetro así, si cortamos eso en un trocito, fijaos cómo se queda, ¿no? Queda súper abierta la caña. No sé cómo ponerlo. ¿Vale? Si tenemos un diámetro mucho más abierto, pues cuando ponemos otra parte igual, la caña queda mucho más cerrada. Estoy intentando ser lo más específico, o sea, explicándolo lo mejor que puedo sin tener muchos recursos. Entonces, yo creo que la caña, cada uno tenemos que encontrar el diámetro que nos funciona. El diámetro va muy relacionado en la vibración, en cómo vibra la caña y además de la apertura, en cómo vibra la caña y en facilidad a la hora de tocar. Es decir, necesita más aire o necesita menos aire. Mientras más abierta, suele necesitar más aire. Entonces, creo que, como siempre he estado diciendo, esto es algo muy personal. Cada uno tenemos que encontrar nuestro camino y una vez lo tenemos, seguir por ahí o evolucionar. Pero realmente no hay una verdad absoluta sobre qué diámetro es el apropiado. Para mí, personalmente, como intérprete, el diámetro que yo uso es el diámetro de 10 a 10 y medio. Pero porque me gusta ¿Cuál, perdona, que no se ha escuchado el diámetro? 10, 10 y medio. Pero porque es el que a mí me gusta y el con el que me siento cómodo. Pero, por ejemplo, hay muchísimas personas, como tú, Bruno, que le gusta el diámetro 10 y medio, 11, ¿no? Por ejemplo, suelen ser los estándares normales. Ir a mayor diámetro suele ser demasiado cerrado, e ir a menor diámetro suele ser demasiado abierto, demasiado cañón, ¿no? ¿Cómo se le llama? Entonces, yo creo que estando ahí entre estas dos medidas, después ahora hay esa variante nueva, ¿no? Que es 10, o sea, 10, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 50, 10, 50, 10, 75, pero no son tantas las diferencias entre esos puntos intermedios. Afectaría también, ¿no? Creo un poco cómo quieres raspar los lados, uniéndolo también a la pregunta anterior de Juan, ¿no? Si quieres Claro. unos lados, unos laterales muy raspados, necesitarías un diámetro un poquito menor para que no se cierre demasiado la caña, ¿no? Como siempre hemos remarcado, el balance, el equilibrio son las dos cosas que no debemos de olvidar. Sí, Sara nos devuelve el saludo. Muchos ya también nos agradecen la videoconferencia, el directo. Te agradecen, Miguel Ángel, también por todas tus respuestas. Y ya nos quedan 5 minutos. Si no llegan ya más preguntas, pues iremos cerrando. Bueno, quiero aprovechar también un poco para explicar qué estamos haciendo nosotros con nuestro material, ¿no? Porque, bueno, mientras alguien se anima a preguntar, puedo hablar un poco sobre este tema. Sí, hay que pensar el minutaje que tenemos porque luego Instagram nos corta a la hora, entonces para que no se quede nadie colgado. Cuando yo, mi intención, ¿no? Yo siempre he relacionado la empresa con mi vida profesional. Cuando he sido estudiante y cuando he sido profesional, qué es lo que necesitaba y eso es lo que intento yo aportar. Entonces, en cuanto al material, el material que nosotros utilizamos, nosotros no tenemos una plantación, por ejemplo. Lo que nosotros tratamos de hacer es, nuestro material se llama Selection, porque intentamos seleccionar siempre el material y para intentar siempre entregar el mismo, un material con las mismas características. Es decir, todo el material que yo envío a cada uno de los clientes, yo antes lo he probado en caña, evidentemente siempre lo estoy probando. Entonces intento que las condiciones, las características que tiene el material que uso hoy sea el mismo que el que usaba ayer
y que sea el mismo que el que uso mañana, ¿no? Da igual que se llame una marca o se llame otra, lo más importante es que siempre tenga las mismas características para que cuando te llega el material, tú sepas qué es lo con qué es con qué te vas a encontrar, ¿no? Y creo que eso es un punto muy fuerte. Muy bien. Aileen Kutnowski Prati nos dice un abrazo para los dos. Gracias. Veo también que ha conectado Mavic Instruments. Es mi luthier personal también. Ángel, te mando un abrazo fuerte. Alex Bellorín también nos dice gracias a los dos. Sara nos manda un abrazo también para los dos. Muchas gracias a todos por participar. Ok, Muchas ya gracias. no quedan más preguntas. Si no me equivoco, Miguel Ángel también, abrazos a los dos. Santiago, gracias. Y Xavio Boe nos pregunta si afecta la presión atmosférica a la caña. Si nos referimos a la altitud, sí, afecta muchísimo. He estado tocando en México en el DF y ahí es increíblemente difícil tener una buena caña. En Berna también tiene unas condiciones bastante peculiares. Totalmente sí afecta. Afecta tanto como un cambio climático. O sea, como el cambio climático de una zona a otra. Muy bien. Pues bueno, ya tenemos todas las respuestas. Hemos llegado a las 2 horas de directo. Bueno, que quiero compartir con todos también mi gratitud y mi agradecimiento a Miguel Ángel por participar, a todos vosotros también, que habéis mandado unas preguntas muy interesantes y habéis sido muy activos. La verdad que era el primer directo que hacía. Y ha sido fantástico. Haremos más. Prometo organizar más desde el aula de oboe del Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares. Intentaremos acercaros entrevistas de calidad. Y de nuevo, gracias a todos por participar. Espero que haya sido útil, Miguel Ángel. Espero verte pronto en persona. Pero mientras, pues ya sabes que tienes las puertas del aula virtualmente abiertas. Y para todos los que queráis también conocer el conservatorio, estamos ahora con periodo de puertas abiertas online, así que podéis aplicar si queréis conocerme más personalmente también o conocer el proyecto del aula o el conservatorio y el periodo también de aplicaciones para las pruebas que también serán online, están abiertos hasta el 12 de junio. Sin más, pues os dejo con la despedida de Miguel Ángel y os mando un fuerte abrazo a todos. Bueno, yo aprovecho para invitaros a que entréis en nuestra página web, donde vais a encontrar toda la información que he estado hablando, que hemos estado diciendo antes, ¿no? En cuanto al blog y todo eso. Sabéis que con Medina Reeds tenéis vuestra casa y que aquí todos somos familia. Para todo lo que necesitéis, me podéis contactar con toda tal libertad que para eso estoy. Obviamente soy distribuidor, sino también intento apoyar al máximo. Muy bien, pues a los profesionales que estéis a la vuelta de los conciertos con los nuevos formatos, esperamos que os encontréis todos bien, que vayan lo mejor posible y que encontremos una fórmula para escucharos y disfrutar de la música en directo óptima. A los estudiantes que os enfrentáis en breves a exámenes, pues mucha suerte, que vaya muy bien. Los que tenéis pruebas de acceso también, mucho ánimo y que disfrutéis mucho de vuestra música, que es lo importante. Un abrazo a todos, Miguel Ángel de nuevo, gracias y nos vemos pronto. Un abrazo, muchas gracias a todos. Chao.